Hola y bienvenidos a todos a este nuevo canal que está destinado para poder facilitar la entrega de información con respecto al trabajo de estimulación en distintas habilidades lingüísticas que hemos estado trabajando durante todo este periodo de cuarentena. Este canal surge con la necesidad de poder entregar la información de una forma mucho más diversa, divertida y mediante la entrega de material de apoyo visual que les pueda servir de mucha más guía para poder trabajar en casa. Como ustedes saben, estuvimos trabajando con distintos materiales y guías de trabajo durante semanas anteriores que tenían el fin de estimular distintos niveles del lenguaje que hemos trabajado con nuestros niños y que era el objetivo que teníamos durante los primeros meses de sesiones fonoaudiológicas o del plan individual. La idea de todas ellas es darle una continuidad a todos esos objetivos para que los niños de cierta forma puedan ir desarrollando y estimulando estas habilidades con la ayuda de ustedes. Todas estas guías han tenido una continuidad y la última de ellas estuvimos trabajando un repaso articulatorio de dífonos vocálicos, en donde principalmente hacíamos una articulación de UA, UE y esta semana agregaremos IE. La idea de esto es que, como se mencionó en las guías, estábamos haciendo una especie de escala. Es decir, los niños que lograban decir cierta articulación de la palabra pasaban a la siguiente y sucesivamente hasta el dífono vocálico que no lograsen producir. Durante esta semana lo que haremos será englobar todos estos dífonos vocálicos y poder producirlo en distintas actividades de la vida diaria que se puedan realizar. Una forma muy divertida de hacerlo es hacer juegos de trivia, juegos de mesa, juegos lúdicos en donde el niño sea capaz de participar de una forma súper divertida y sin darse cuenta que estamos trabajando. La idea de estos juegos es poder potenciar la articulación de estas palabras, sin embargo, no una articulación cualquiera. Es decir, tenemos que entregar todas las herramientas para que el niño sea mucho más fácil y sea capaz de articular estas palabras, porque si nos damos cuenta, la conjugación de un dífono vocálico es la conjugación de dos vocales. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr hacer es que el niño al producir logre conjugar ambas y poder decir una palabra. La estrategia que se estaba utilizando inicialmente era el arrastre articulatorio de una de las vocales, principalmente la inicial, para posteriormente terminar con la vocal que era la conjugación final. No debemos olvidar que cuando estamos trabajando el desarrollo de dífonos vocálicos, tenemos que continuar con la gradualidad que se le ha dado en guías anteriores, es decir, en una escala determinada de complejidad hasta llegar a la palabra de forma espontánea y con una adecuada articulación. Es decir, siempre partimos con este arrastre articulatorio hasta conseguir el dífono vocálico de forma aislada. Luego lo podemos agregar en palabras que se denominan logotomas, es decir, son palabras inventadas para facilitar la articulación del niño. Por ejemplo, si estamos trabajando el dífono UE, podemos decir palabras como UETA, UEPA, es decir, son palabras inventadas, pero que tienen un fin para poder realizar su articulación. Luego podemos pasar inmediatamente a la palabra, es decir, palabras reales que tengan este tipo de dífono incorporado. Si observamos que el niño lo logra, podemos hacer la repetición de estos elementos en donde el niño tenga que hacer la nominación de ellos, pero con la interacción del adulto en donde él realice la repetición. Es decir, al niño se le dice, mira, esto es una puerta, ¿cómo se llama? Es decir, es una imitación directa y con el modelo entregado de forma inmediata. Luego, si observamos que logra realizar ese tipo de habilidad, lo que debemos hacer es la articulación en palabra espontánea. Es decir, no se le entrega el modelo al niño y se le pregunta, ¿qué es esto? Y el niño debiese responder de la forma correcta y con una articulación correcta del dífono que estamos trabajando, es una puerta. Y finalmente podemos hacerlo e incorporarlo en oraciones. Si escuchan y oyen que el niño ya logra esa articulación, es porque de forma espontánea ya lo está diciendo y podemos pasar al siguiente escalón, que es al otro dífono. En caso de que el niño no lo logre, tendremos que seguir haciendo la estimulación de este arrastre y mediante la articulación de palabras. Finalmente, la forma en que mejor podemos conseguir este tipo de articulación en donde el niño practique constantemente. Sin embargo, no solo podemos trabajar habilidades articulatorias o de repaso articulatorio en la casa mediante estas actividades, sino que también podemos agregar habilidades semánticas, como es el aumento de vocabulario al mostrarle todo este tipo de palabras nuevas, y además habilidades morfosintácticas, como son el uso de artículos, el uso de preposiciones,
el uso de adjetivos. La idea de los juegos que realizamos en casa es que podamos adquirir y adherir todo este tipo de habilidades mediante estrategias visuales que le permitan al niño facilitar la comprensión del mensaje que se quiere decir. El nivel morfosintáctico se compone principalmente de la estructuración de oraciones y la síntesis de todas estas estructuras que componen las oraciones y las frases que los niños dicen. Muchas veces los niños que presentan trastornos específicos del lenguaje tienen súper limitado su estructura gramatical y muchas veces no saben conjugar estas oraciones. Por lo tanto, lo que debemos hacer es hacer una adecuada concordancia entre el género y el número, por ejemplo, entre la cantidad de personas y el uso del artículo correcto. Por lo tanto, lo que debemos ir haciendo en casa es la entrega de material visual que le permita al niño facilitar esta estructuración de oraciones de forma mucho más simplificada. Por ejemplo, como observamos en las imágenes de apoyo, podemos observar que de una lámina, que esta lámina puede ser suplantada por un objeto real que ustedes tengan en la casa, por ejemplo, un plato, un auto o cualquier elemento que el niño le permita hacer esta asociación. Por ejemplo, hagámoslo con una manzana. Podemos decir y hacer la estructuración de la manzana, pero evidentemente agregándole mayor complejidad. La manzana grande es de color roja, en donde ahí tenemos un sinfín de estructuras gramaticales que podemos agregarle al niño. Sin embargo, le podemos agregar mayor complejidad colocando dos o tres manzanas, en donde el niño tendrá que hacer la conjugación correcta, que son las manzanas y no es solo la manzana. Eso lo podemos replicar con un sinfín de objetos que tengamos en casa y con objetos de su mismo juego cotidiano. Es decir, podemos colocar un bloque de autos, un círculo de manzanas, un círculo de diferentes elementos que podemos trabajar en casa, con la idea de que el niño vaya asociando la interpretación de estos artículos dentro de su lenguaje. Si observa que su hijo ya lo logra hacer y repite de forma súper automática y autónoma este tipo de artículos, lo que podemos hacer es agregar mayor complejidad con el uso, por ejemplo, de preposiciones, el uso de adjetivos, preposiciones, por ejemplo, con. La mamá fue a comprar con el papá. Esta lo podemos hacer incluso con fotos de la casa, con elementos de la casa, como por ejemplo, la manzana está con la pera, y agregamos el uso de artículos y de preposiciones en una misma oración. La idea de todas estas actividades es que el niño sienta que está jugando. Es decir, que a pesar que no estemos realizando una actividad súper dirigida en un cuaderno o una hoja, de la misma forma estamos generando nuevo aprendizaje en nuestros niños y haciendo una intervención directa y de forma natural en ambientes en donde el niño se desarrolla. Nunca deben olvidar que todas las actividades propuestas tienen el objetivo de maximizar y potenciar todos los elementos con los que contemos en casa. Es decir, elementos de uso cotidiano, elementos como juguetes del niño, láminas, revistas o cualquier tipo de objeto que ustedes consideren que puede servir para esta estimulación. Además, todas las guías propuestas anteriormente, en algunos casos se necesitaba material impreso, pero siempre se entregan alternativas como la copia, dibujar en algún cuaderno o potenciar, como hemos mencionado, todos los objetos reales con los que contemos en casa. Cualquier duda o consulta pueden dejar su comentario aquí en el video directamente o si no, hacernos llegar una consulta a nuestro correo electrónico. Que estén muy bien, la próxima semana nos reencontramos con otro video tutorial para poder seguir trabajando el desarrollo de habilidades lingüísticas en casa. Que estén muy bien.